sargento Andrés Lagos, bueno, feliz día. Muchas gracias. Por el del bombero voluntario, bueno, más o menos unas pequeñas palabras acerca de esto. Bueno, más que decir, este día es el 2 de junio, el día del bombero voluntario a nivel nacional. Este, es un día típico por todo lo que está sucediendo. Y bueno, la institución nuestra, la Sociedad Bombero Voluntario de Quilmes, bajo una orden de que tenemos que formar lo mínimo indispensable para poder realizar el acto del día a la fecha, ¿no? Más o menos los saludos que reciben de la gente ya más o menos durante el día fueron miles. Han llamado por teléfono, casi se acercó a algunos vecinos, muy pocos, por la cuestión esta de la pandemia, pero sí hemos recibido por lo que es las redes sociales y esas cosas, muchos saludos. Con respecto a la situación que viven ustedes por el tema de la pandemia del coronavirus, más o menos, ¿cómo lo viven ustedes en sí, la institución en general? Nosotros, la tarea diaria es venir a la institución, al cuartel central y ambos destacamentos, ingresar, revisar la autobomba, tener el material en condiciones, estamos un ratito y nos vamos. Y así estamos. Pendiente a cualquier otra situación que haya, que nos hagan bajar por cualquier tipo de intervención, venimos al destacamento y salimos con el autobomba, o nos dirigimos al lugar. Bien. Bueno, oficial a cargo de Imayo, bueno, más o menos queremos saber su parecer acerca de este día tan importante para una institución como son los bomberos. Sí, como dijo acá el suboficial, es un 2 de junio atípico, bueno, dado la pandemia que estamos viviendo, se pidió la concurrencia de poca gente y lo que se hizo en este momento es a pedido de Nación, una formación de 7 miembros del cuartel con un toque de sirena. Eso fue a pedido de Nación. Y hoy a la mañana redujimos lo que era el personal para hacer el pequeño acto del Día del Bombero nuestro, que antiguamente era con un chocolate y demás. Bueno, hoy todo eso se tuvo que suspender y se hizo otra formación con un toque de sirena y el izamiento de la bandera nacional. Y, o sea, más o menos a comparación de años anteriores, no se supo hacer ni la chocolatada ni la cena tradicional que como es habitualmente. Exactamente, todo lo que fue festejo se suspendió todo. Así que imagínese que Quilmes tiene un cuerpo de 130 bomberos y lo redujimos a 4 en cada destacamento y aproximadamente 7 en cuartel central para el toque de sirena de la mañana. Feliz día una vez más y bueno, que terminen bien. No, gracias a usted por estar y acompañar este día que para nosotros es muy importante. Los bomberos son las personas en las que podés confiar sin conocer y seguir sin saber a dónde van. El liderazgo, la valentía y conocimiento técnico de todos los bomberos son puestos a prueba a diario. Para ser bombero se necesita algo más que estudiar unos cuantos libros y aprender ciertos conocimientos técnicos. Tenés que tener el corazón de un león y la valentía de un guerrero. Cuando un hombre se convierte en bombero,
ha conseguido su mayor acto de valentía. Lo que hace después está en su línea de trabajo. Lo que otros llaman ser un héroe, los bomberos lo llaman hacer su trabajo. Si un bombero te salvó la vida, llevas en tu corazón parte de su calidez humana. Los bomberos nunca mueren. Simplemente arden para siempre en el corazón de las personas a las que salvaron. Abnegación, sacrificio y desinterés. Ese es el lema de todos los bomberos voluntarios. 2 de junio. Feliz día a todos los bomberos voluntarios. Es el deseo de todos los que hacemos el Inquisidor Online.